¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de este miércoles 11 de noviembre del año 2020 de firma y aclaración por Red 43 Canal desde este rincón de la Patagonia a todo el mundo, allí donde haya una conexión libre de internet, allí estamos nosotros. Y esta noche vamos a hablar de un tema global, de la famosa pandemia y cómo ha evolucionado en nuestra región cordillerana. El famoso plan Detectar. Hemos invitado esta noche al doctor Emiliano Biondo, que es epidemiólogo trabaja en el sistema público de salud y está con nosotros en esta noche para contarnos algunos detalles de cómo eh, ha funcionado este famoso plan de ir a buscar al virus o aquí en nuestra región tratar de detectarlo, ya no esperar que los pacientes lleguen al sistema público, sino que el sistema público vaya a buscar potenciales eh, portantes de, de portadores de, del virus. Doctor Biondo, eh, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Gracias Ricardo por la bueno, invitación. Siéntase como en su casa, cómodo como en su casa, pero con, con el famoso barbijo todo el día. Todo el día. Qué sí. Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo está yendo el plan, el famoso plan detectar que pre pre prevé ir a buscar el virus? Bueno, ya llevamos casi tres semanas Ajá. de plan detectar en nuestra región, nuestra región eh, de área programática noroeste, que es nuestro área de, de acción de, de, que tenemos a cargo en, en lo que es la planificación y la coordinación de la pandemia. Eh, comenzamos en la zona del Lago Pueblo, eh, en el Hoyo hace ya 20 días, un poco menos de 20 días, y las últimas dos semanas transcurrieron acá en la localidad de Esquel, con el plan Detectar. Eh, nuestra estrategia del plan Detectar, un poco diferente al resto de la provincia, eh, ya que lo que buscamos eh, no es eh, mitigar la situación, encontrar eh, muchos casos, sino esperábamos que eh, algún caso que no consulte al sistema de salud ya que nosotros eh, nos encontramos en un escenario de no circulación comunitaria del virus, encontrar poquitos casos y esos aislarlos aislarlo rápidamente a sus núcleos eh, familiares, sociales y evitar la dispersión de la enfermedad. Y bueno, y así fue, efectivamente tuvimos transitando Lago Pueblo, El Hoyo, una semana en cada localidad con los equipos eh, municipales y provinciales del sistema de salud, el municipio colaboró porque de eso se trata el plan eh, federal detectar es integrar el municipio con el sistema público provincial de salud para que sea de la mejor manera posible no que se pongan los recursos disponibles ya sean municipales, provinciales, voluntarios, profesionales. Es una logística importante que se necesita para el plan detectar. ¿Hay que sacar a mucha gente a la calle? Eh, tiene dos instancias, una en la instancia de territorio que hay que visitar a cada uno de los eh, habitantes, de los vecinos de esa localidad en lo que se pueda, no, no, en las localidades grandes eligen a, a, azarosamente áreas de la Exactamente. ciudad. Exactamente, se hacen muestras y es una ciudad grande donde uno espera que estén concentrados la mayor cantidad de casos, en donde rápidamente se pueda detectar los, eh, los focos de contagio y luego eh, se bloquean a, a todos los, los nexos que tengan. Entonces, es una muestra territorial eh, para establecer cómo está el estado de la circulación viral y también una fase que consiste en la convocatoria a través de los medios, o sea, no solamente ir casa por casa identificando aquellas familias donde haya una persona con, con síntomas. síntomas, sino también convocar a través de los medios a aquellas personas que se perciban enfermos sin que se les pregunte. Presencialmente. Que tengan alguna anomalía en su, en su, en su funcionamiento. Exacto, corporal. que tengan dos, básicamente lo que se convoca es a aquellas personas que tengan dos síntomas compatibles con la enfermedad. ¿Cuáles ¿no? son, cuáles de los de los dos síntomas o cuáles síntomas son entre los cuales se pueden sumar dos? ¿Cuáles serían? Bueno, los típicos que al principio se referían como son fiebre o febrícula, dificultad para respirar, un estado gripal, o sea, un cansancio generalizado dolores de cabezas o del cuerpo, las articulaciones. Después estaban los típicos síntomas que empezaron a aparecer, que son típicos pero no están en el 100% de los casos, como ser la falta de olfato y del gusto. Y también eh, síntomas gastrointestinales, ¿no? diarrea, vómitos, eh, cualquiera de estos síntomas que, la, que los pacientes tengan. Dos de ellos se tiene que acercar a, al lugar donde funciona el operativo Detectar. Ahora acá en la ciudad de Esquel, ¿y hasta cuándo está funcionando? ¿Dónde está funcionando? Tuvimos una primera semana en el centro de encuentros del barrio Baden, donde está la Universidad del Chubut. Sí. Y luego se desplazó el operativo a la escuela, o al mejor dicho, al jardín 414 de la escuela 112 del barrio eh, Seferino Matadero en donde se abarcaron dos eh, muestras, como vos bien decías, dos núcleos de población bien concentrados, toda la zona de los barrios Baden, Sargento Cabral, el Lenarenglud y el, este sector en donde Matadero Seferino y una parte del Radio Salieron a buscar personas con síntomas a esos lugares. Salimos a buscar... ¿Y ¿Cómo les fue? A recorrer, se recorrieron aproximadamente 3.000 viviendas. 3.000 viviendas. 3.000 viviendas, calculando que en cada vivienda hay 3, 4 habitantes, es una muestra interesante. Importantísima. Eh, casi 10.000, eh, se, se interrogó por 10.000 personas, básicamente. Y lo llamativo, que era lo que esperábamos, que o sea, justamente nosotros estábamos viendo ese escenario, es que muy poquitas personas tenían síntomas. ¿Es una buena noticia esa? Para nosotros fue muy alentador y es una muy buena noticia para toda la comunidad, no solo para eh, los que estamos haciendo el operativo, que genera mucha, mucho trabajo. Vemos en las grandes ciudades donde el virus está... Disparado. Disparado, incontrolable. Descontrolado. Descontrolado que hay colas, hay por día se testean 400 personas. Nosotros en el peor de los días, en, cuando había una gran convocatoria, muchos equipos trabajando, no llegaron a las 30 personas a, a testearse. Ajá. O sea que, evidentemente. ¿En total cuánto? ¿Qué cantidad de total, testeos se hicieron? En total hicimos en el centro operativo cerca de 100 testeos. ¿Y cuántos positivos detectaron? Eh, del, de la búsqueda territorial, ninguno. ninguno. Ningún caso salió positivo de los que recorrieron. ¿De los 100 test? De los, no, de, de los 100 test que se hicieron en el centro hubo sí. cuatro positivos. Sí. Pero esas personas eh, se enteraron por los medios de comunicación que estaba funcionando el operativo y concurrieron. Eh, por propia sí, voluntad, porque tenían síntomas y eran contactos de otros casos. Habían estado en contacto con otros casos. Claro, entonces obvio... Es una buena noticia esa. Exacto, todos los que se detectaron en el plan detectar bajo esa modalidad, el resto, eh, cerca de 20 vecinos que, que fueron detectados sintomáticos en esas eh, visitas de, como decíamos, de casi sí. 2.500 familias, eh, ninguno dio positivo. O sea que en la comunidad, fuera de del núcleo identificado de contagio que en este momento hay un núcleo activo que es el brote que ocurre hace 15 Intra días intrahospitalario intrahospitalario está va contenido ese? ese brote está contenido ya se van dando de alta un montón de, de casos de esos que, que están aislados estaban aislados que afectó al personal de salud Los positivos a tener cómo evolucionan los positivos favorablemente todos los casos están evolucionando bien ya se dieron de alta hoy en día tenemos 25 casos activos sí. solamente porque sí. llegamos a tener muchos más llegamos a tener hasta 40 casos activos hoy ya tenemos 25 casos activos y va en descenso no van evolucionando los poquitos casos que aparecieron fueron todos contactos estrechos por lo tanto estamos en una situación eh, controlada, de continuar en un escenario como el que venimos transitando de acá a unas, una o algunas semanas. Yo creo que en una semana vamos a estar ya con muchos eh, pacientes prácticamente terminando. Uh -huh. Los aislamientos. ¿Está los... ayudando la medida que tomó el gobierno municipal de restringir la circulación? Sí, para nuestro entender fue una medida acertada. ¿Me ¿Está ayudando? Nosotros al principio creíamos que era eh, corta, que una restricción solamente eh, con DNI no iba a ser eh, más que un 10, un 15% de la disminución de la circulación, pero entendieron los vecinos y vimos mucha menos gente en las calles como que lo, como que la gente puso de su propia voluntad para tratar de cumplir lo máximo posible totalmente eso. no hubo necesidad eh, más allá de que hubo controles eh, a través de policía de los dni que se hicieron algunas sí, eh, sí, multas sí, sí. infracciones eh, salió fue de público conocimiento pero en general se vio una reducción de la circulación que era lo que se buscaba una disminución en los espacios cerrados principalmente y en las plazas que se veía mucha gente de alguna manera se redujo la concentración de gente. se redujo notablemente o sea que fue una buena medida de hecho se refleja de alguna forma en, los, en el número de casos no aumentaron por lo menos eh, la estrategia de contención fue efectiva porque en principio la tendencia era como que iba creciendo, ¿no? Iba creciendo, obviamente la primera semana es esperable cuando hay un brote, claro. porque es la semana de máximo transmisibilidad. Ahora está establecido y en descenso. Y en descenso se va. Ahora la próxima, el próximo desafío es eh, lo que anunció el gobierno, porque algún día lo tenía que anunciar y la vida tiene que continuar, es la apertura de la circulación, de la migración interna, no solo de la región, sino ¿Del país entero a través del turismo? ¿Eso es un gran desafío que tenemos por delante? Eh, yo no lo llamaría un desafío. Eh, lo que sí es muy acertado es la circulación regional, que eso fue una medida que nosotros la venimos proponiendo desde el primer mes de la pandemia, de fortalecer la región y circular en una zona segura, un poco, digamos, con conciencia y libremente. Si no hay conciencia tampoco es una buena medida porque ante una situación de riesgo o la aparición de algunos casos se descontrola rápidamente y ni el sistema de salud ni los municipios están preparados para sostener eso. Pero nosotros lo entendimos con nuestra estrategia que estamos llevando, eh, trabajando con seguridad, salud, los municipios, ordenadamente, que era la medida. Sí. De hecho, hubo un tiempo que se implementó. Luego aparecieron algunas situaciones en la comarca que se volvió a reducir, a restringir esa circulación comarcal. Sí. Luego, con los, la aparición de los focos en la costa a nivel provincial, se determinó no implementar, no avanzar con esa medida y, y nuestra región de alguna manera respetó, siguió la circulación por departamentos, por ejemplo. Belín es que el libre, sí. el hoyo y lago pueblo Pero libre. Pero ahora con el turismo interno vamos a una circulación entre comarcas eh, y después una circulación dentro de todo el país. La primera etapa que consideramos acertada es la, la circulación intra sí, eh, comarcal. Re, intracomarcal dentro de cada zona, sí. lo que determine esa región. Sí. Nuestra región está en un momento propicio de acá a una semana, 10 días y sigue de esa manera de poder hacer esa estrategia. No así, en este momento yo no diría que sea una estrategia acertada permitir la circulación entre comarcas, por ejemplo, Birch, Valdés sí. y la región eh, noroeste, porque están en situaciones completamente diferentes y conlleva un riesgo. O sea, si uno no hace control, esto obviamente los contagios suceden rápidamente y si hay que hacer un buen control, como uno propone, que es un turismo seguro, controlado, en donde aquella persona que venga venga con un test negativo y con un mínimo periodo de aislamiento que se necesita, eh, eso es posible, ¿no? Esa no, es no, la estrategia. No, no existe el turismo con aislamiento. Sí existe, lo que pasa es que hay que buscarle la vuelta, porque uno puede plantear eh, formas innovadoras, en un turismo seguro. No nos olvidemos que acá hay toda una, eh, una sociedad que ha construido esta situación. No es solo salud, ni seguridad, no somos héroes eh, acá de la pandemia, ni el sistema de salud, ni seguridad acá. Toda la sociedad de alguna manera contribuyó a estar de esta forma y quiere seguir de esta manera. Sabe que si se favorece a un sector, como es el sector turístico que está afectado económicamente, todos lo saben, como han sufrido otros, esto va a perjudicar el funcionamiento de todo el resto de la sociedad. Si se hace de una manera controlada... Por ejemplo, hay que buscarle la, la, la forma de gestionar esos siete días de aislamiento, porque eh, yo te puedo proponer: eh, hay países que lo han logrado, países nórdicos que lo han hecho, en donde el mismo empleador eh, propende a que haya un, un margen de siete días contemplado en esa vacación, ¿no? que tal vez o sea, eh, no se le descuente. De, que se sume. Que se sume, claro. no se le descuente, la persona se siente segura, va a un lugar. Eh, tiene un tiempo para hacer el aislamiento y después eh, sale. sale y es seguro para sí y para el resto de la comunidad Está bien. también vuelve esa persona sana a trabajar y no vuelve enferma a su ámbito de y trabajo a y a contagiar a bueno, su lugar pero vos, vos, vos me decías yo no lo llamaría de desafío cómo lo llamás a esta a esta eh, liberación o circulación interna de personas a través de lo que conocemos como el turismo y, y evitar que los casos se estallen o que, o que crezcan, ¿no es un desafío? ¿Qué no, es? eso es ¿Qué una es? irresponsabilidad. No, pero no, encontre, es, compatibilizar las dos cosas, ¿no es un desafío? ¿Qué el es? desafío es hacerlo de una manera ordenada. Ah, bueno. Eso es, bueno. no decir, liberen que las personas vengan libremente mm. a hacer turismo sin ningún control, que, porque es imposible, o sea, es un, una manera eh, de tirar por la borda todo un trabajo mm. que se ha construido durante mm. ocho meses... Y toda la sociedad eh, lo quiere mantener. Muy bien. Eh, Europa ya va por la segunda oleada de casos. Uh -huh. Argentina todavía no terminó la primera. Exacto. Todavía no hemos terminado. Estamos estancados en ese en ese pico elevado. Está mesetado. En, en esa meseta alta de 12.000 casos diarios. Y que, no baja. Que no bajamos. Llevamos más de un millón de casos en nuestro país acumulado. Más de 20.000 muertos. Nuestra provincia tiene cerca de los 3, 290 muertos que no nos damos cuenta, pero son 290 personas que en dos meses fallecieron. Sí no es poco, no es menor. Eh, eso cuando te toca, cuando uno lo ve al lado, o sea, es terrible, o sea, porque tenés que priorizar a quién se lo atiende, de qué manera, eh, quién, eh, o sea, tiene una posibilidad de sobrevivir, quién no. Es, es muy triste todo eso, con un sistema de salud prácticamente endeble, porque sabemos que tiene una capacidad muy finita. Ya venía. Ya estamos en una situación difícil, o sea, de la salud. No somos un país de del primer mundo. El, Entonces el tenemos que es... entender eso y asumir eso. ¿Qué tenemos? ¿Con qué podemos dar batalla a esta pandemia? Entonces, ¿Cómo se lo atiende a una persona que está internada cursando el virus con complicaciones que empiezan a sumarse al cuadro general, respiratorio, eh, renal? Eh, eh, lo que fuere, digamos ¿Cómo, cómo, cómo se, se prioriza lo... básicamente sí. La capacidad que uno tenga Y, cuando, y tenemos... cuando el paciente va deteriorándose Al punto tal que, no sé, se descompensa Y hace un paro ¿Cómo son las, cómo son las horas de las hay muy pocas chances de sobrevivir ese paciente Esa es la realidad, porque no hay mucho para hacer y Un tiene, paciente esos... añoso, con factores de riesgo sí. Que está en asistencia respiratoria, en un servicio de terapia. Y tiene, intensiva, y tiene soporte familiar, tiene. Eh, no. No, lo puede, no lo puede asistir. ¿Se es, muere solo? Se, prácticamente se muere solo. Esa es la realidad. O sea, es muy triste. Entonces, todo eso uno cuando ve a su alrededor que. Yo no quiero ser trágico, ¿no? Pero es la realidad. Bueno, pero quiero saberlo. Eh, porque uno no lo ve, porque estamos en una situación eh, que parece, No lo ve, pero pasa ahí adentro. Eh, pasa, no acá adentro en nuestra región, pasa al lado nuestro, pasa en, en, o sea, en pocos kilómetros. Entonces uno cuando. Eh, toma conciencia de lo que es cuando uno escucha a los compañeros que están en, en ese campo de batalla, que es otro, fuera de la comunidad, dentro de un hospital, viendo fallecer la gente que no tiene capacidad de dar respuesta a los que quisiera, es muy triste. Entonces, creo que es un esfuerzo que vale la pena y que toda la sociedad lo tiene que entender, que hay capacidad de recuperarse. De gestionar, de buscar estrategias innovadoras para ese turismo seguro que, que vos decías, ¿no? Que decía, ¿qué desafío hay? ¿Un turismo seguro? ¿Cómo? Bueno, ese es el desafío, entre toda la sociedad buscar. No favorecer a un grupo eh, minúsculo, porque sabemos que es importante el turismo y que lo necesita. Yo no voy en contra, al contrario, eh, soy, eh, digamos, eh, pro turismo para nuestra región. Hay que favorecer, es, es un, un recurso terrible que tenemos que no lo podemos explotar y hay que saber eh, capitalizarlo. Y este es un momento en que tal vez sea una oportunidad en ese turismo seguro y no decir, bueno, vayan eh, libremente a hacer, porque no hay ninguna restricción, no le piden ningún tipo de análisis, ni aislamiento, vayan, recorran en un lugar sano, porque es así, este es un lugar hoy en día sano, lo hemos comprobado a través de eh, no solamente los indicadores eh, de internación, de consultas, sino en el plan detectar. Eh, es la, la, o sea, la, o sea, la práctica no, la práctica va a estar permitida pero segura es decir es como mantener sexo seguro o sea nadie dice que no pueda tener sexo pero cuídate porque si no te vas a contagiar exactamente de, de una y buscarle enfermedad. La, buscarle la, la vuelta las estrategias ahí necesitamos el apoyo de, de distintos de los intendentes de el, el ejecutivo o sea, provincial, ¿no? de, de, de interrelación entre los ministerios, tal vez los ministerios de trabajo que sí, protejan y, a... Y el propio cuidado de las personas. Y eso desde bueno, ya, ¿no? Evion, eh, 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 ¿te animás a ponerle la firma en lo que acabas de decir? Sí, claramente, esto es eh, una decisión no solo mía, yo soy un, eh, un compañero, un empleado eh, del sistema público de salud que representa digamos, un nivel de conducción en el área programática. Y todo el sector salud de nuestra región, más muchos eh, eh, ciudadanos de la sociedad general, están de acuerdo a, a esta estrategia. Entonces, de alguna manera tenemos que entender por dónde le viene la mano. Los intendentes, los gobernantes y el propio sistema de salud que acá tiene un rol fundamental. El sistema de salud se desborda y la población queda sin atención. Es muy simple. Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo.